Llevo como tres videos diciendo que ya vamos a agarrar el bastón para controlar a las estatuas, pero probablemente aquí ya se va a agarrar. Porque pues no hay muchos lugares más a donde irnos. Estamos en el piso número 8 de 8 posibles pisos, entonces tiene que ser aquí. Vale. Seguro va a haber dinero también. O flechas. Se volvió loca. Entonces el switch, ¿ese para qué es? Porque se abre, ¿no? No, se abrió matando a todos los güeyes. ¿No será para levantar la campana? O tal vez ya cuando te den la cosa esa para activarlo con lo de la campana. Oh, sí. Ah, sí, no. ¿Quién es verdadero su madre? Esto es literalmente el último cuarto del último piso. Sí, al parecer es la rompita esa. Ahí sí va a haber su jefe. Ay, qué miedo. No. Pensé que iba a ser un Iron Knuckle. Ah, sí, Mira. es, mira. Excelente. Te vas a agradecer a esto. Sobre tu hijo, perro. Güey, también tiene un escudo. Por si acaso. No eres el Iron Knuckle original que te hace como 10 corazones. Hey. Pero eso es porque los originales tenían como un ataque de 30 frames. Acá de. Golpe. Ah, qué perro. Alguien fue yo a mi sopa cámara. Un corazón. No, más porque me acerqué el escudo. Ay, ay. Ah, y son los que cuando les quitas más armadura sacan una espada más chica, ¿verdad? Acá los güeyes se vuelven samurái o algo así. También puedo hacer esto, ¿sabes? Mira. Estaba atacando el güey, ese se debió pegarle. Esa mentira. Ahí te quieres poner morro. ¿Y ahora? ¿Ahora? Bueno, ya saltó el escudo. Ah, está a patadas. Sí. Eso.
pegó justo en el aire debajo de ti. Tu punto débil. ¿De qué sirve esa madre si todo se cubre realmente? Ah, no me acordaba que traía la espada maestra. Pero más porque es el templo del tiempo. Ah, pensé que Luis se iba a quedar ahí muerto por siempre, así como. Como un humano normal. Pues es un humano normal, no sé, güey. No creo que los humanos normales exploten en la oscuridad. Ah, carajo. Uy. A todo lejos. ¿Y ese aquí para qué es? ¿Para activar un botón? Ese es el de mero abajo. Ay, te sigue ese güey, sí es cierto. Y mira, no puedo pasar por las puertas y tiene que ir en esa madre. Ay, güey. Faltan 20 para las 3. Con razón, okay. Ya me está dando sueño. Yo es que también soy un señor que se levanta temprano. Más que yo porque voy a la escuela. Ay, uy. Y esa madre rompe las puertas, ¿no? ¿También? No me acuerdo. ¿Por qué dice que me faltan acá unos cofres? Me agarra la llave del jefe, ¿qué onda? Sí, creo que tienes que ponerlo enfrente de ti. O sea, tú ponte atrás de él y luego usas esa madre y rompes la puerta esa. Yes. Que no se siente romper las pinches puertas de los. De los güeyes esos. Que estar un poquito más atrás de él, más lejos. Tenemos tecnología. Uy. Y ese güey también puede romper las. Puede romper las cosas esas con picos. Está todo poderoso. Ah, qué mentira. Tengo el miedo. No sé que estás muy lejos. Ah, no, lo puedes dejar ahí, ¿verdad? Sí. Bro. Pero güey. No sé, lo agarré. Ni. No me parece que puedo bajar escaleras. No sé, ¿no? Subir, me imagino que es lo que no puedo hacer. ¿Qué onda, chaval? ¿Te faltó una? Esa madre está acá.
aquí no hay tecnología. Ahí están en las los pilares. Vamos para bajarlos y luego ya los dejas ahí. Pobres diablos siendo utilizados como las herramientas que son. Uy. Ay, güey. Chivatos. Ah, ese cofre está ahí arriba. ¿Cómo llego? Tienes que usar las balanzas, ¿no? Para que se vaya hasta bien pinche arriba o algo así. Creo. ¿Por qué dices que tengo que bajar ese pendejín? Están otras dos güeyes ahí, ¿verdad? No sean así, muchachos. Jóvenes, por favor. Respeten a sus mayores. Ah, se los tengo que matar. ¿Por qué? Pues ahorita que quiera bajar, si me pegan, se va a quitar la madre esto. Ah, cuando vayas bajando con la estatua. Sí, bueno, y lo voy a tener que volver a la venta. Para que cuente la historia. Cuéntale a los demás lo que viste. Pero así es, Timmy. ¿Lo traes? Ah, tienes que utilizar todas las estatuas, ¿no? Porque aquella otra está bien pinche pesada. Lo espero, o ir ahí arriba. Detrás de mí. Ahí abajo en las en los pilares hay más, creo. Y eso como... ¿Por dónde sube eso aquí? No sé ni qué hago aquí. Pues ahí hay un poco nomás. Pero aquí hay un río, mira. Oh. Auti. Oh, mira, ahí está un cofrecito. Ah, hay una puerta. ¿Ahí se reiniciará el güey ese? ¿Quién sabe? Oye, lo meto en la campana mejor primero, ¿no? O sea, que se vaya a regresar. A ver, voy a ver qué. O sea, ahí hay un cofre nomás. Oh, dos. Nos falta que sea feria.
tengo más tranqui. Ah, son las pinches ratas molestas. Wey, necesito hacer flow shot. ¿Qué puede editar? Todos esos güeyes no salían desde el templo de los Horus. Como hace un chingo. No, mira, está la llave del jefe. Pero le hay que pedirle. Ahí está. Ahí nomás para trolear. Ah, mira, qué chido. Ah, ya vi, qué mamá. ¿A poco tienes que subir las... Sí, mo. Las corazas? Sí, mira, aquí nomás hay dos. Lo bueno es que tienes tu tiro de Jordan. Bueno, pero las puedo jalar desde aquí, ¿no? No, depende de, si no están muy lejos, sí. Ah, pero mi güey, casi me caigo. Y qué mamá. Que dijo, que me voy a dejar caer, va. ¿Por qué no? Uy. Ah, ese. Este templo es más corto de lo que recordaba. ¿Sin caliente? Aunque de hecho no recordaba nada de este templo. Pues no, es así que te pierdes o algo, o sea, todo está aquí. Sí, todo es bien directo. Ah, pero eso es lo que sí se agarra si tiene esos güeyes que están ahí. Y todos los pinches animales que están ahí. Disculpa. Ah, vas a tener que aventar todo por allá, ¿verdad? Espero y nadie me va. Me hago con lo que están ahí, se arman. Pues lo más no voy a bajar, por si acaso. Hay uno chiquito allá en el lado del... de este güey. Ah, toda madre, me tengo que bajar. Tu. Ahí está la que quedó viva. Que les cuente a sus compas lo que pasó. No, señor, por favor. Creo que el jefe de aquí es una araña. Pues... tiene que ser. Sí, es el único enemigo viviente que hay. Ese y los lagartones, pero pues esos güeyes son acá como que enemigos más chafones. Debe que ser una gomota. Cabrón, qué pedo. Ahí ese cual me faltó. La que está junto a la grande. Sí, no. ¿Verdad? Ahí mero, ¿no? Ah. ¿Te atraviesas, muchachos? Con el que quiero que el güey que se... Pues agarra esa y muévela a un lado. Es que si me subo. Y luego ya ves si alcanzas a la chiquita que está enfrente de ese güey. Ah, está chida esta madre. Está bien allá. Lo vas a tener que bajarte y aventar de esas madres para allá. Para acá. Ahora voy a tener que aventar todo porque estoy yo aquí.
Pero tienes que aventarlas allá. Jordan. Retret. Punto extra. Y mami. Ay, güey. Cabrón, me asusté. De rebote. Asistencia. ¿Qué pedo? Pues cuánto peso es chingada. Son como 7 de las chiquitas. Y luego aparte estás tú ahí, que son... ¿Cuántas? 3, creo. Mira todos los pinches items que traigo, mi escudo de metal. Una pinche bola gigante de tipo cadena. Y los pasillos que da. A ver, ¿y si ruedo? Creo que... Ah, no, se sí, va rápido. Este y el otro son bien rápidos. ¿El anterior? Sí, y luego ¿cuál es el último? Al el del hielo. Ese, la verdad no recuerdo qué tan largo es, pero me acuerdo que tardé un chingo. Yo a lo personal de un chingo porque no sabía dónde encontrar el estúpido segundo closure. Interesante. Aquí sí hay tecnología, mira. Pero necesitas el arco. Pero no hay pedo. Pero la estatua, no creo que le importe pasar por la electricidad, ¿o sí? Es una estatua. No, pero... ¿Se quita el control? Hay unas que necesito. Bueno, yo me imagino, no sé. Y que se alcanza a quitar. Ah, de aquel lado también había tecnología, mira. Mira, aquí un cofrecito. Tu esfera, que no te cabe. Uno. Uno más. Cool. Ah, no, mira, es que si lo tengo que pasar por ahí, porque por aquí pues no pasar. Por eso está estos batidos aquí. Que dijo que iba a usar acá los robotillos. Nada. No les voy a dar esa satisfacción. Ahí ve. Ya en el próximo video de Game Bros. Bastante posiblemente el jefe de este lugar. Bastante probable. Tú adelante, amigo, tú adelante. Del güey está peinado acá. Anarqueto.